Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta segunda Copa de España de Slalom Olímpico, Trials Olímpico, Selectivo Olímpico, aquí en el canal del Parque del Segre, en el canal olímpico donde se disputaron las pruebas del slalom en Barcelona 92. Aquí estamos para narrar las finales de la jornada de hoy, una jornada muy importante para el piragüismo nacional, ya que hoy se toma como punto de partida para el equipo español que acudirá a los Juegos Olímpicos de París este próximo verano. Se han disputado esta mañana las rondas de semifinales, tanto en la canoa como en el kayak, en las categorías junior y en las categorías senior. Y esta tarde vamos a disfrutar de las finales con los 10 mejores palistas en cada una de las categorías. Aquí a mi izquierda se encuentra una competidora nata, una palista que debería de estar hoy peleando por esos puestos olímpicos en el agua, pero Olatz Arregi, desgraciadamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tuvo un incidente hace 3-4 semanas, se lesionó su hombro izquierdo y desgraciadamente pues tienes que ver, como se dice, los toros desde la barrera. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Lo primero, ¿qué tal va ese hombro? Muy bien, ahora mismo en recuperación, y ha tocado ver a estos selectivos olímpicos desde la orilla. Un poco duro, pero siempre toca aprender un poco. Bueno, mientras que comienzan lo que son las finales de verdad, estamos viendo ahora mismo sobre el agua los abridores que están inspeccionando el recorrido. Bueno, Lach, ¿cómo has visto primero de todo los descensos de esta mañana? Coméntanos un poco tus impresiones. Bueno, hoy la mañana al final ha dado comienzo el selectivo olímpico, había mucha tensión, al final 4 años esperando a este momento, pero la mañana ha sido muy interesante y han salido resultados muy bonitos. Vamos a ver si podemos explicar, es un tanto complicado, cómo es la manera de escoger a los palistas que acudirán a esos Juegos Olímpicos. Es complicado en cuanto a que se toman muchos parámetros para decidir, y hay que elegir entre esos mejores parámetros. Para hacer un resumen y que no suene complicado, son 8 las pruebas en las que se basa este reconocimiento para acudir a los Juegos. 2 de ellas en la categoría de canoa se juegan hoy, que era la semifinal. ¿Y la final? Mañana será la semifinal la que cuente. Eso es. Y la semana que viene, que hay que recordar que este selectivo está dividido en 2 fines de semana, este que se está disputando aquí este fin de semana, hoy, mañana y el domingo con el Kayak Cross, y la semana que viene en la pista francesa de Pau, también con viernes, sábado y domingo, y se eligen los 4 mejores resultados, ¿no? Eso es, los 4 mejores resultados, como bien ha dicho Edu. En caso de empate sería el Kayak Cross el que decida eso que te lesionó a ti el hombro el otro día. Eso es. Bueno, recordamos, esta mañana en canoa la semifinal masculina del C1 Senior la ganó Miquel Travé, que es uno de los, o el máximo favorito tal vez para, exacto, para acudir a París en la canoa masculina. En la canoa femenina, finalmente, después de una penalización que se le puso a Miren en el último momento, fue Nuria la ganadora. Nuria Vilarrubla, perdón, la que ya fue olímpica en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. En el kayak masculino fue Maialen Chourraut la vencedora de su semifinal, y en el kayak masculino Pau Echaniz el que consiguió la victoria. Por lo tanto, esta tarde lo más trascendental a la hora de dilucidar los puestos de los selectivos va a ser la final de la canoa. Las 2 finales de mujer y de hombre, que dentro de 10 minutitos esto da comienzo, así que tenemos juego para ver. Correcto, ahora mismo sobre el agua están bajando los 4 palistas veteranos del K1 que están compitiendo para lo que es esta segunda Copa de España de Slalom Olímpico, aquí en el canal de la Seu d'Urgell, prueba que se organiza por el Club del Cadí al paraguas de la Real Federación Española de Piragüismo, disfrutando aquí de una jornada, la verdad, bastante agradable. Tanto temor que teníamos por este temporal, que si la lluvia, que si el viento, que si el frío, pues bueno, de momento no llueve, sale el sol a ratos, calienta, eso sí, el agua está fría. Mejor que tú no lo sabe decir nadie, Olas, exacto, el agua está bastante fresquita, pero por lo menos la temperatura acompaña. Será a las 14:55, es decir, ahora en unos segunditos van a empezar a bajar las mujeres junior del C1. Las 10 finalistas serán Paula da Costa, Noa Díaz, Ainara Azanza, Aicea Celaya, Yana Planes, Aicea Segura, Telma Garasa, Ainhoa Segura Miranda, Ainara Goicoechea y Ana Simona como máxima favorita a llevarse esta prueba. También es selectivo para los equipos junior. No solo se están decidiendo las plazas olímpicas, también la categoría junior que acudirá a al Campeonato de Europa que se celebrará en el mes de mayo, si no recuerdo mal, en Eslovaquia. Así que pues vamos a ver cómo encaran esta primera bajada la palista del Tea de Mondariz Balneario, Paula da Costa, que es la primera en arrancar esta final Mujer Junior C1. Como bien ha dicho Edu, tenemos unos selectivos nacionales muy potentes. Nos jugamos las plazas en la categoría junior, sub-23, senior y las plazas olímpicas. Así que serán dos semanas muy, muy interesantes. Como bien dices, Olatz, son semanas muy duras, muy competitivas. El ambiente, tú mejor que nadie lo sabes, estás, en este caso han sido 3 años desde los pasados Juegos de Tokio que te estás jugando todo a 4 bajadas. Y esta mañana el ambiente era tenso, nerviosismo. Tú que has hablado con tus compañeras, ¿cómo las veías? Al final, en una manga, por ejemplo, hoy las semifinales a todos les contaba y había mucha tensión. Siempre las primeras bajadas vamos con más cuidado, con cabeza, porque queda mucho por jugar. Entonces hoy se han visto tiempos buenos, pero yo creo que ahora en las finales se podrán mejorar. Bueno, ya estamos viendo a la primera de las palistas, es Paula la que está sobre el agua. Luego, ahora en un ratito analizaremos un poco cómo es el circuito que estamos viendo en el día de hoy, qué le parece a Olatz esta colocación de las puertas, los remontes, los descensos. En total son, en este caso, 21 las puertas que se han colocado. Tiempo aproximado más o menos para las mujeres junior para hacer estos descensos. Yo creo un tiempo de un 110 estaría un tiempo bastante bonito. Una buena bajada, sin penalizaciones. Como podemos ver, el viento siempre juega en nuestra contra, pero en el día de hoy parece que tenemos un tiempo bastante calmado. Bueno, a ver si es así, a ver si la meteorología acompaña sobre todo a los palistas, que son los que al final se juegan la victoria en estas pruebas. Parece que Paula se ha quedado atascada en esa puerta en ese remonte de la puerta número 10. No consigue salir del remolino. Ahora sí. Difícil esa salida, ¿verdad? Sí, la verdad que ahí hay que tener bastante velocidad, hay que echar el cuerpo adelante, porque como podemos ver, hoy es un circuito bastante rápido, pero algo que hay que leer bastante bien el agua. Mientras que Paula está terminando de hacer su recorrido, Noa Díaz del Club de Montaña y Piragüismo Quixós está también efectuando su descenso. Les está costando mucho pasar por ese remonte de la puerta número 10. A ver si no se juntan, que esta mañana hemos tenido en los veteranos un remolino tremendo, se han juntado unos cuantos. Aquí podemos observar que llega a la puerta 16. Ahora en el momento que pasa la 18 vemos que va a caer sobre el salto. La 10 y... exacto. Y terminas con un remonte que es bastante complicado. Sí, porque pasas las puertas 19 y 20 y depende, tienes que estudiar muy bien cómo se pasa eso, porque hemos visto esta mañana, palistas que la pasaban encarándola de frente y otros culeando, por decirlo de algún modo. Al final del recorrido siempre estamos bastante cansados y hay que pensar de la manera más inteligente para mejorar el tiempo. Aquí podemos ver a Noa haciendo último sprint y tiene un tiempo de 186. Ya tenemos sobre el agua Inara Azanza del Santiago Tarrak, de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrak. Es la tercera de las participantes en esta final femenina junior C1. Recordar, estamos aquí en el Parque Olímpico del Segre, disputando la segunda Copa de España de Slalom Olímpico, que a su vez es el selectivo olímpico para los equipos nacionales que van a acudir tanto a los Juegos Olímpicos de París como al Campeonato del Mundo, categorías junior también y sub-23. Terminando su recorrido la palista del Santiago Tarrak. Como podemos ver, ha hecho de culo, nosotros le llamamos marcha atrás, pasar de culo la puerta para después poder llegar al remonte que vemos a la par, con velocidad y salir lo antes posible para llegar a esa meta. Y tenemos el tiempo de 131,84 para Inara Azanza. Terminando, sonríe, está pasando justo delante de nuestra posición y no sabemos si está muy contenta o no, pero sonreír estaba sonriendo. La cuarta de las finalistas es Aicea Celaya, también compañera del Santiago Tarrak. Por cierto, ¿cómo se encara ese final de recorrido antes de las puertas 19, 20 y 21 con ese rápido, nunca mejor dicho, tan veloz que hay antes de encarar esas tres puertas finales? Como podemos observar, en la puerta 18 hay que desplazarse bastante hacia la derecha para después tener un poquito de inercia hacia el lado contrario. Para llegar a la puerta 20, mira, ahora podemos estar viéndole a Isa Celaya cómo va hacia esa derecha para caer con velocidad al salto. Un salto bastante grande, el más grande del canal. Justo por detrás de ella tenemos a Yana Planes, también una de las favoritas para el podium, jugando en casa. Haciendo esa parte que nos comentaba antes Olatz, pasando ahora mismo la 20 también en reverso, haciendo ahora mismo la última de las puertas, sprintando hacia la línea de meta. Vamos a ver su tiempo porque parece que puede ser bueno. Después también podemos estar observando ahora mismo a Isa Segura, una de las favoritas, el año pasado miembro del equipo nacional, y esperemos que hoy se lleve una victoria. Además de que es compañera tuya en el club. En el club, eso es. Somos del Atlético San Sebastián, uno de los clubes más grandes que tenemos ahora mismo, y vamos a poder ver bastante gente del Atlético. Sí, de hecho, viendo las listas de salida para todo el fin de semana, vamos, probable no, con total seguridad era el club que más participantes traía esta Copa de España, en todas las categorías, en todas las modalidades, tanto chicos como chicas. Aquí podemos ver a Isea Segura llegando a las últimas puertas. Uy, y por otro lado a Tema Garasa en las puertas de arriba. Que Aisea, como bien he dicho, va a marcar un tiempo de 114,84 a falta de penalizaciones. Mientras tanto, si podéis ver en la imagen un código QR que si lo escaneáis os puede llevar directamente hacia la página de los resultados en vivo y en directo para que podáis seguir las evoluciones de la competición también desde vuestro móvil, siguiendo esta retransmisión a través del canal de la Real Federación Española de Piragüismo en YouTube. De nuevo, haciendo los streamings en directo para llevar nuestro deporte a cualquier rincón del mundo, siguiendo las evoluciones de nuestros palistas en este duro, difícil, complicado deporte en el que una ráfaga de viento te puede dejar fuera de una final, de una medalla. Exacto. Es un deporte duro, difícil. Aquí podemos ver a Ainhoa Segura también encarando esa puerta 10 que bien hemos dicho antes. Y ahora vienen las favoritas en esta final Junior C1, mujer. Las dos últimas serán Ainara Goicoechea y Ana Simona, del Atlético San Sebastián y del Cadí Canoe Kayak. últimas cuatro puertas para Segura. Está ahora mismo pasando la 19 que la toca. ¡Oh! Se ha volcado. El Magarasa se ha volcado en la puerta 19. No ha pasado la 20. Está remontando. Sí. También podemos ver que por ahí va a aparecer Ainhoa Segura. Y podemos observar también a Ainara Goicochea. Podemos observar que ha habido bastantes penalizaciones en esta categoría junior. El circuito es bastante complicado. La verdad es que estamos viendo algunos rostros de decepción al entrar en meta. La dificultad, como dice Olatz, es muy compleja. Es un circuito bastante difícil. Y todas ellas saben que se están jugando mucho en esta final. Por ahora, liderando la categoría, tenemos a Yana Planes, como hemos dicho antes, con un 112,40. Después a Aisea Segura con 118,87. Y ahora nos faltaría Ainara Goicochea y Ana Simona, a ver si van a ser capaces de mejorar ese tiempo. Por la actitud que vemos a Goicochea, creo que no ha podido ser su mejor bajada. No, parece que no, no está demasiado contenta, cara de seriedad a la hora de terminar su recorrido. Y tenemos ahora mismo la última de las participantes de esta final femenina junior del C1, Ana Simona. Compite en casa. Como podemos ver, lleva una bajada bastante buena, con dos penalizaciones, pero unas líneas bastante bonitas. Realizando esa marcha atrás de la última puerta. Se queda un pelín ahí parada, pero consigue remontando la última de las puertas de este circuito y sprintando hacia la línea de meta. Y no tenemos el tiempo por ahora. No se confundan con el barco, porque está llevando el que usa Nuria Vilarrubla. Es algo común compartir embarcaciones, y su tiempo ahora mismo parece que es 1.32, me ha parecido ver, pero no estoy muy seguro. Termina esta final femenina junior del C1. Ahora mismo vamos a tener un pequeño parón para resolver una incidencia técnica que nos están indicando los jueces árbitros, a la espera de que dé comienzo la final senior femenina, que debería de haber dado comienzo a las 15:05, pero hay que esperar unos minutos para que resuelvan el problema que tienen. Podemos observar, sin ser todavía oficial, pero Yana Planes lidera esta categoría con un 112,40, después sigue Aisea Segura y en tercera posición Ana Simona. Sin penalizaciones, a la espera de esa confirmación oficial de los resultados. La verdad es que es un descenso magistral, porque todas sus rivales en la final han sumado toques en los palos, y ella parece que ha hecho un descenso limpio. Y bueno, de momento es lo que la ha llevado a liderar la clasificación. Se ha puesto primera, y en el caso de que se confirme este resultado en unos minutos y se haga oficial, será la campeona de esta segunda Copa de España de Slalom Olímpico en su primer día. Y habrá sumado un 0, porque es así como se denominan las pruebas de los selectivos. Se suman ceros, que es la mejor puntuación, y habrá sumado un 0 de cara a lo que está por venir, después de haber hecho una quinta posición en la semifinal de la mañana. Mientras que esperamos a las finalistas de esta categoría senior del C1, vamos a repasar la lista de salida. Malen Gutiérrez del Atlético San Sebastián será la primera en aparecer por las pantallas. Inés Fernández del Canoe Kayak Cadí será la segunda. Iciar García de Santiago Tarrak partirá en tercer lugar. Nora López del Atlético San Sebastián en cuarta posición. Clara González del Club Escuela de Piragüismo de Calasparra de Murcia irá en quinta posición. Clara Olazábal del Santiago Tarrak sexta. Ainhoa Lameiro del Piragüismo Penedo Teimporta en la séptima posición. Y las tres últimas, las tres favoritas, aunque luego puede pasar de todo: Miren Lazcano del Atlético San Sebastián en la octava posición, Nuria Vilarrubla del Cadí Canoe Kayak en la novena y Mónica Doria Vilarrubla del Cadí Canoe Kayak será la última en partir. Hay que recordar que Mónica Doria es la representante de Andorra, que de hecho ella ya está clasificada para los Juegos, consiguió su pase, si no recuerdo mal, en Londres. Exacto, en K1, o sea, en kayak y en canoa, en las dos categorías. Será la que represente al país de los Pirineos, consiguió una final, si no recuerdo mal, en K1 en el pasado Campeonato del Mundo que se celebró en la pista olímpica de Lee Valley en Londres, hizo también lo propio en canoa. Y compite desde hace de toda la vida en las Copas Nacionales Españolas. Vamos a ver si se solucionan esos problemas técnicos para que den paso a la salida de las mujeres de esta final trascendente, importante, decisiva, y en la que vamos a ver si alguien suma un 0 nuevo o si tenemos una nueva competidora que está en la lucha por esas mejores posiciones en las pruebas de este fin de semana y del próximo. Para que nos hagamos una idea, en semifinales las canoas mujer han hecho, el mejor tiempo es 98,38, así que tenemos como referencia ese tiempo. Es verdad que ha habido bastantes penalizaciones, pero un tiempo aproximado a 96, 98 sería un resultado bastante bueno. Tú tienes tres compañeras aquí del Atlético San Sebastián en esta final, has hablado con ellas, con Maialen, con Nora y con Miren. ¿Qué te han comentado? ¿Cuáles han sido sus impresiones de sus bajadas? ¿Contentas? ¿No contentas? ¿El circuito les ha gustado? ¿Difícil? El circuito es un circuito bastante rápido, pero hay que mantener bastante la calma porque hay que hacer unos cambios de dirección bastante delicados y hay que ir con cabeza. Como antes bien hemos dicho, la primera bajada siempre hay que romper ese hielo y dar comienzo. Es verdad que en semifinales ha habido bastantes toques, así que esperemos que ahora podamos ver bajadas sin penalizaciones y bonitas de ver. Como bien hemos dicho antes, las penalizaciones, para que hagamos un recordatorio, en el momento que tocamos uno de los palos se suma 2 segundos al tiempo realizado, y en caso de no pasar una puerta se sumarían 50 segundos al tiempo. Buena puntualización esa para sumar a todos aquellos telespectadores que están viendo esta competición y no son expertos, son neófitos en el tema, cómo funciona la puntuación en este deporte. Lo importante es ser el más rápido al pasar entre las puertas y sin tocarlas. Hablamos entre ronda y ronda con Xabier Etxaniz, el entrenador español, y después de ver a Maialen descender, nos decía, ha sido un descenso conservador, pero bueno, dice, y me decía, lo que están siendo muchos de ellos, muy conservadores. Estamos viendo que lo que no se quiere es hacer toques. Entonces se busca a lo mejor el fallo del otro, el nerviosismo del otro. Son rondas muy importantes y muy decisivas. Y bueno, estamos viendo cómo la competición, la pista, todo es importante, todo va a ser trascendente y decisivo, con lo cual tal vez tomárselo con más calma puede ser una de las estrategias. Sí, una de las estrategias a seguir en este selectivo. Ver si yo fallo menos que los demás, aunque tarde un poco más en llegar a meta. Al final estamos hablando de que los 5 mejores de cada categoría podemos estar hablando de que están en 2 segundos, en un margen de 2 segundos, sería un toque. Entonces, no hacer esas penalizaciones es una cosa muy importante, y como bien hemos dicho, de 6 bajadas que se hacen a lo largo de estos selectivos olímpicos, se cogen 4, por lo cual hay que ser bastante regular, pensar las cosas con cabeza y esperar si es el otro el que falla o dar tu mejor versión. Sí, sobre todo porque bueno, ahí entra en juego también la psicología de cada uno, porque empezar bien siempre es muy importante, pero si empiezas mal también tienes eso en la cabeza de decir, bueno, me quedan 5 más que si las hago perfectas y las gano, no he perdido nada. Y el que gana la primera ronda siempre se puede relajar un poco. No, es lo que dices, es la psicología del deportista, hablar con su entrenador también y que les digan por dónde es mejor ir o no ir. Exacto. Vamos a ver si se solucionan los problemas técnicos para que empiece esta final femenina del C1. He estado intentando investigar qué es lo que sucedía, qué problema técnico tenían, y al parecer una de las células fotoeléctricas, que son las que cortan la línea de salida, estaba defectuosa y están intentando, vamos, están haciendo el cambio, con lo cual, bueno, ya sabemos cuál es el problema. En cuanto se solucione, daremos la salida a esta final femenina. Y pues sí, la verdad tengo un recuerdo muy bonito de Lee Valley. Conseguir la primera medalla para España en K1 Mujer Patrullas ha sido algo muy especial para el equipo, y el recuerdo que tenemos es de estar las tres muy compenetradas, realizando una bajada individual a la vez, pero con fluidez entre nosotras. La distribución que teníamos era Maialen en primer lugar, yo iba en segundo lugar y después Laia en tercer lugar. Normalmente estas decisiones se toman dependiendo del estilo de cada palista, y la verdad que fue una bajada muy muy bonita. No sé cómo se vio desde fuera. No, la bajada fue espectacular. Además hay que decir que las que quedaron campeonas del mundo pues fueron las locales, es decir, ganó un equipo que está compitiendo allí día y noche, y nunca mejor dicho, que bien lo sabemos allí, que compiten día y noche, entrenan día y noche en ese canal que tan buen recuerdo nos trae por muchas cosas. Fue donde también consiguió la medalla Maialen Chourraut en los Juegos Olímpicos de Londres, y donde se consiguieron las plazas, como decíamos, las plazas olímpicas, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Vamos, como tenemos un poco de tiempo, vamos a hablar un poco de esa nueva modalidad que es la que a ti te ha traído a estar aquí sentada conmigo comentando, que es el Kayak Cross, una competición muy bonita de ver. Para el que no la conozca y no sepa exactamente qué es lo que es, podríamos darle una similitud como si fuera el snowboard con 4 en la línea de salida, que se llama también snowboard cross, o las carreras de bicis BMX, que también salen 4 en línea. Cuéntanos un poco cómo ha sido la evolución de este deporte, que ya es una disciplina olímpica. Esta disciplina ha entrado en nuestras vidas alrededor de hace unos 5 años, y es una disciplina para nosotros totalmente nueva. Una disciplina de contacto, como podéis ver, al final el slalom olímpico no hay contacto, entonces estamos todos en proceso de aprendizaje, y es verdad que, como bien ha dicho Edu, es una modalidad muy muy bonita de ver, porque hay contacto, hay adelantamientos, hay pique. Hay piques, se podría decir, es una disciplina en la que está permitido todo o casi todo, porque está permitido el choque contra un contrario para evitar que pase por una puerta antes que tú. Evidentemente se puede tocar la puerta, que no es una puerta como estas que vemos aquí en la jornada de hoy, sí que no, son hinchables. Exacto. Para que no se haga uno daño, las lesiones se producen por el contacto con otro palista o si te das con una roca, evidentemente. Y luego encima tiene el espectáculo de, veíamos una foto reciente tuya además en las redes de la federación haciendo un esquimotaje que hay que pasar dando la vuelta. Para el que no conozca la nomenclatura del slalom, es hacer un 360 dentro del agua pasando el cuerpo por abajo, ¿verdad? Nosotros le llamamos esquimotaje, y sí, al final también hay que intentar ir lo más rápidos posible, hay que pasar a través de esas puertas hinchables, como bien ha dicho Edu, y llegar el primero. Exacto, son rondas en las que además la salida ya de por sí es espectacular, porque es sobre una rampa a unos 2 metros y pico del agua, y a partir de ahí pues el último que llegue pierde. Exacto, en cada ronda pasan los 2 mejores, y hasta llegar a la final de 4. Eso lo veremos el domingo, que se disputará en su totalidad. Será la primera vez de la temporada en la que el Kayak Cross entre dentro del programa nacional. Será la primera Copa de España de Kayak Cross, que a su vez también es uno de los trocitos que suma para hacer esa tarta que haga elegir a ese equipo olímpico nacional. Y dentro del slalom olímpico como tal, si repasamos lo que nos queda de aquí hasta que lleguen los Juegos Olímpicos, hay por delante Copa del Mundo en Praga. Exacto. Hay Copa del Mundo en Eslovaquia, y hay Campeonato de Europa también, que además al Campeonato de Europa, si no me equivoco, van a ir los palistas que acudan a los Juegos Olímpicos. A ver, vamos a ver, que estamos teniendo noticias de última hora de cuándo se van a reanudar las pruebas. Como podemos ver, la competición se reanudará a las 4:20. Así que vamos a dejar unos minutos y ahora enseguida volvemos para narrar esta finalísima del C1 Senior Mujer de la segunda Copa de España y a su vez importante para el selectivo olímpico nacional. Recuperamos de nuevo la conexión aquí con el Parque Olímpic del Segre, en la Seu d'Urgell, en la segunda Copa de España de Slalom Olímpico, después de este receso por una incidencia técnica con una de las células de salida. Ya estamos disputando en estos instantes la final Senior C1 Mujer, manga final de la Copa de España y a su vez manga que cuenta también para el selectivo. A mi lado está a la izquierda, en esa posición de comentarista, Olatz Arregi, la palista del Club Atlético San Sebastián, lesionada del hombro, desgraciadamente no puede estar sobre el agua. Vemos ya en el agua, Olatz, a una compañera tuya de club, a Maialen Gutiérrez. De nuevo, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos ya solucionado esa incidencia y vamos a vivir esta finalísima del C1 Senior de Mujer. Pasando por la puerta 10, Maialen. Recordamos, serán Maialen Gutiérrez, Inés Fernández, Izar García, Nora López, Clara González, Clara Olazábal, Ainhoa Lameiro, Miren Lazcano, Nuria Vilarrubla y Mónica Doria, las 10 participantes que componen la lista de salida de esta final femenina. Olatz, ¿cómo ves a esta primera finalista en la final? Podemos ver a Maialen Gutiérrez en la puerta 17, por ahora va sin penalizaciones, una bajada bastante limpia, llega al salto y encara esa marcha atrás de la puerta 20. Vamos a ver cómo consigue superar esa última puerta, ese último remonte antes de ese sprint final. Vamos a ver ese tiempo en línea de meta. Un 109,86. 109,86 a falta de las penalizaciones. ¿O no? Parece que ya está contenta con este descenso. En el agua ya está Inés Fernández, la local del Cadí Canoe Kayak. Está a mitad de recorrido aproximadamente, más de la mitad, ya ha pasado el puente. Puerta 14 para ella. Mientras tanto, en la parte superior, lo que estamos viendo en pantalla, a Izar García, de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrak, acaba de tener un toque. En la ventana grande está Izar, en la ventanita pequeña tenemos a Inés Fernández, que es la que está terminando su recorrido, pasando ahora mismo por la puerta número 18, antes de esas tres últimas puertas finales. Podemos observar Inés llegando a meta con un tiempo de 119,65. Ha tenido algunos problemas en la parte de arriba y podemos observar a Izar García llegando al remonte 13. Mientras tanto, en la ventana de la izquierda de sus pantallas, la ventana grande, ya está Nora López del Atlético San Sebastián sobre el agua, la cuarta participante de esta final femenina. Podemos observar que esta final está completa de gente con el nivel, todas han sido participantes en algún momento del equipo nacional, bien sea junior o sub-23 o senior. Así que tendremos unos tiempos bastante apretados. Nivelazo que hay en este selectivo para ver los nombres, las titularidades de las embarcaciones ya clasificadas para los Juegos Olímpicos de París. Terminando el recorrido, la dorsal número 42, Izar García, de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrak, un tiempo de 1.25. Si hemos podido ver algún toque en la parte superior, habrá que esperar la confirmación oficial de ese resultado. Mientras tanto, en la puerta número 16, en la ventanita pequeña de sus imágenes, está Nora, mientras en la ventanita grande, Clara González, la quinta participante de esta final del Club Escuela de Piragüismo de Calasparra, de Murcia. Tenemos a Nora llegando a las últimas puertas, llevará una penalización de +4, así que hablamos de un 109,61 +4. 109,61, si nos atenemos a los que estamos apuntando nosotros, se pondría primera pese a esas penalizaciones, pero Como decimos, siempre habrá que esperar a esa confirmación oficial de los resultados. Ahora tenemos en línea de salida a Clara Olazábal, miembro del equipo nacional el año pasado, persona que consiguió la plaza olímpica en Lee Valley. Mientras en la ventana inferior, la pequeña de la derecha, está Clara González, la murciana del Club de Calasparra, haciendo esa penúltima puerta, ahora mismo el remonte final, encarando ese sprint definitivo. Su tiempo ahora mismo está sumando 100 segundos, vamos a ver dónde para. 101,91. Un tiempo bastante bueno, sí, por lo que parece no tiene penalizaciones. Un tiempo que ahora mismo la coloca en primera posición. Vamos a ver cómo termina Clara su descenso por este canal de la SEU. Está ahora mismo en la puerta número 15. Mientras tanto, tras ella ya vemos a Miren Lazcano del Atlético San Sebastián. Solo quedan 3 mujeres por completar este recorrido. Un poco atascada y Clara Miren en esa segunda puerta. Está Ainhoa Lameiro, perdón, Edu. Ainhoa Lameiro es la que está en la parte superior. Perdón, me he equivocado, me confundí, me faltaba una de las... Clara llegando a la penúltima puerta con problemas, a ver si llega con velocidad al último remonte para mejorar el tiempo de Clara González. Me había saltado yo una participante, en efecto es Ainhoa, la gallega, la que está en la parte, en la imagen ahora mismo. 104,42 es el tiempo de Clara. Se coloca en segunda posición. Vamos a ver qué es lo que hace la gallega Ainhoa del piragüismo Penedo Teimporta. Preparada ahora sí en la línea de salida estará Miren Lazcano, la compañera de Olatz en el Atlético San Sebastián. Ainhoa lleva un toque en la puerta 10, pero le vemos con bastante rapidez, bastante sólida, haciendo esos cambios de dirección que hemos comentado antes. Y por otro lado tenemos a Miren Lazcano en la parte superior, que ha tocado la puerta 6. Vemos a Miren ya pasando por la puerta número 8 y vamos a ver los últimos metros de Clara Olazábal, de Ainhoa, perdón, Ainhoa Lameiro, parando en 99,48. Es la primera que para el crono por debajo de los 100 segundos. Vamos a ver luego las penalizaciones que se otorgan a cada uno de los tiempos. Que se coloca en primera posición Ainhoa Lameiro con un 101,48. Eso es un toque el que ha tenido en... una de las puertas del recorrido, la del Penedo Teimporta. Mientras tanto, en competición, en la ventanita de la derecha, en la pequeñita, está Miren terminando su recorrido, pasando por la puerta número 18, en la superior. Podemos observar que Miren Lazcano lleva un abajado con bastantes penalizaciones. Vamos a ver cómo finaliza, pero lleva un tiempo de 96,27 es el tiempo más rápido en meta hasta el momento, pero habrá que sumarle segundos de las penalizaciones que comentaba Olatz. Al menos hemos visto 2 o 3. Pues tiene más 10 por ahora. Bueno, tiene más de las que hemos podido ver en imagen. Mientras tanto está Nuria Vilarrubla en el recorrido, puerta 16 para ella, local del canal, con un remonte bastante rápido, como podemos observar. No sé si ha habido toque en esa puerta número 17, serán los jueces la que la decidan, terminando 3 últimas para ella. Mientras tanto, en la parte superior, la andorrana Mónica Doria, que hemos visto un toque en la puerta número 4, completando esa última puerta Vilarrubla del Cadí Canoe Kayak. Vamos a ver cómo para el crono, 96,41 es lo más rápido que hemos visto hasta ahora, y probablemente se coloque en primera posición si no ha tenido toques la local, mientras que la andorrana Mónica Doria también del Cadí Canoe Kayak, terminando, completando ese recorrido de esta final femenina del C1 Senior en esta segunda Copa de España de Slalom Olímpico aquí en la Seu d'Urgell. Buen paso por la puerta número 18, saliendo para encontrar el remonte a la puerta número 21 y ese sprint final a la línea de meta. Vamos a ver en cuánto para el tiempo, 93, 95, 18. El mejor tiempo de la competición en canoa mujer. Un tiempazo para Mónica, no sé si tienes algún toque tú contabilizado. No. De momento no, vamos a esperar, como siempre decimos, hay que esperar a la oficialidad de estos tiempos, de que los jueces nos digan si ha habido toques en las puertas o no los ha habido. Y hay que esperar a que se hagan oficiales. Mientras tanto, antes de que dé comienzo la final masculina del Junior C1, en imagen están los tres abridores portugueses, que serán los que desciendan. ¿Cómo has visto, Olatz, esta finalísima, falta de ese resultado, esa confirmación del resultado oficial? Como bien hemos dicho antes, las mangas de finales han sido bastante más rápidas que las de semifinal, liderando la categoría con Nuria Vilarrubla con 96-41, seguida de Mónica Doria y en tercer lugar Ainhoa Lameiro. Hay bastantes penalizaciones, pero este ha sido el trío. Bueno, en este caso, de confirmarse estos resultados, estaríamos hablando que Nuria ha conseguido su segundo cero en la jornada de hoy, tendría mucho camino avanzado de cara a ser la participante española en esos Juegos Olímpicos de París, ya fue olímpica en los de Tokio. Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, luego hablaremos con ella a ver qué nos cuenta. Pero serían dos ceros, es una ventaja que puede ser difícil de remontar para sus competidoras, ¿verdad? Sí, sí, ha sido una bajada muy buena, sin penalizaciones, y podemos observar que le puede facilitar las cosas en los siguientes días. Bueno, a la espera de que tengamos un resultado oficial de la categoría Senior C1, vamos a ir nombrando a los 10 finalistas masculinos junior del C1, en este caso Julen Bueno del Atlético San Sebastián, John Otegui también del mismo club en segunda posición, Mario del Teso en tercer lugar, en cuarta posición Tony Herreros del Nàutic Mig Segre, en quinta posición en la línea de salida Nil Planes del Cadí Canoe Kayak, en sexta posición Oyer Díaz de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrak, en séptima posición Oyan Deus, octavo John Garasa también del Atlético San Sebastián, los dos, y en las dos últimas posiciones, los dos mejores en la ronda de semifinales, Azkoan Belu del Cadí Canoe Kayak y su compañero de club Jan Vicente Varo, que serán los dos últimos participantes en esta final masculina del C1 Junior, cuando ya vemos en imagen a Julen Bueno, que ha tomado ya la puerta número 15, y tenemos en la imagen, en la ventana grande, a John Otegui, también del Atlético San Sebastián, que está teniendo pequeños problemas en la parte superior. Sí, parece que Julen ha tenido algún problema, igual que John Otegui. Son los dos primeros participantes en esta final junior en la categoría C1. Estamos a la espera, importantísima espera de ese resultado oficial, cuando empiezan a caer algunas gotas de agua. Hemos tenido un día de momento libre de precipitaciones, a ver si no lo vamos a terminar ahora con agua. Que bueno, que podría ser. Entra en línea de meta Julen Bueno para el tiempo 1:32.29. Y podemos ver a Jon Otegui en la parte ya final, en la puerta, saliendo de esa puerta 16, encarando las últimas puertas. Mientras tanto, arriba en la ventana grande, Mario del Teso. Del Atlético San Sebastián también, tres compañeros. Tres compañeros de club, exacto. Sprint final para Otegui. Pendientes de su tiempo, de momento 1:11. El agua parece, la precipitación parece que cada vez va a más. No nos libraremos del agua, parece, en el día de hoy, aunque ha sido un día muy agradable, temperatura muy buena. Entrando en meta el número 59, enfado para Otegui, 1:23.92, nada contento, además penalizaciones para él. Podemos observar al participante del Mig Segre. Es el cuarto competidor de esta final, a la que han pasado los 10 mejores tiempos de la semifinal matinal. Recordar que se están jugando también las plazas olímpicas, las plazas del equipo nacional junior y sub-23 para esta temporada. Y pasando en la puerta ya número 4, con toque precisamente además, el esnilplanes del Cadí Canoe Kayak, terminando su recorrido. Tony Herreros, vamos a ver el tiempo. Un tiempo de 107,54, un tiempo bastante bueno. Muy bueno el tiempo, de momento es el mejor de todos los participantes en esta final junior del C1. Pero tiene bastantes penalizaciones a lo largo del circuito, con un +8, así que tiene un tiempo de 115,54. Aún con ese tiempo se posiciona líder. Sí, se posiciona líder a pesar de los toques. Nil Planes, las últimas puertas para él en la ventanita pequeña. Está atravesando la puerta número 14. Arriba, en la parte de arriba del canal, participante del Santiago Tarrak y el año pasado del equipo nacional, Aoyer Díaz. Es el sexto en esta final, quedan por lo tanto 4 por efectuar su salida. Está por la puerta número 10, ese remonte. Bien para él, después otro remonte más. Hay que recordar que las puertas 9 y 10 son las 2 de remonte. Tenemos a Oyer Díaz también por ahí, puede ser un candidato a las medallas del día de hoy en canoa. Un poco atascado ahí en la puerta 16, se van a encontrar, no es está muy cansado ayer en ese tramo final del recorrido. Mientras tanto, en la parte de arriba ha habido toque en la puerta número 2 para Deus Echeveste del Atlético San Sebastián. Ha empezado la prueba haciendo un toque en la 2, pasa ahora por la puerta número 3. Mientras tanto, en la parte inferior del recorrido, a punto de entrar en meta, Nil Planes con un tiempo de... El tiempo de Oyer Díaz es de 92,21. Un tiempo absolutamente extraordinario. Vamos a ver si ha tenido... Una penalización en la puerta 2... Pero ayer ha conseguido un tiempo extraordinario. Vamos a ver por la parte de el participante con el dorsal número 74, Deus Echeveste, que hizo un toque en la puerta número 2 para comenzar. Y tenemos en la parte superior a Jon Garasa, participante también del Atlético San Sebastián. Quedarían tan solo por salir dos palistas del Cadí Canoe Kayak, Azukan Belu y Jon Vicente. Mientras tanto, los dos palistas en el agua del Atlético San Sebastián, Deus Echebeste y Grasa Egaña. En la pantalla pequeña pasando la puerta 18, ahora la 19, Deus Echebeste haciendo la puerta número 20. Hacia adelante, con bastante valentía. Sí, pero le ha costado un toque en esa puerta, una penalización de 2 segundos. Último esfuerzo para él, tiempo de 108,95 para el crono, sumándole luego las penalizaciones. Se lamenta el palista del Atlético San Sebastián, mientras que está a punto de entrar en las últimas 5 puertas. Grasa Egaña, Jon Grasa, y en la ventana grande, en la puerta 2, ya está Azukan Belu. Azukan Belu, sí, llegando a esa puerta número 4 con bastantes ganas de marcar el mejor tiempo. Ahora mismo el mejor tiempo que tenemos es de 96,21 de Oyer Díaz, seguido de Ollán Deus, y el siguiente en tercera posición sería de Toni Herreros. Hoy se ha quedado ahí atascado Jon Garasa, se ha quedado atascado, que opta por remontar esa puerta número 20. Sí, antes que saltar se la va a perder muchos segundos, pero le ha costado un buen puñado de segundos. 114, 115, 117 con 14. Demasiado tiempo en meta. Y vamos a ver los dos últimos participantes. Ya está el último de este C1 Junior masculino, Jon Vicente Baró del Cadí Canoe Kayak. Dos últimos competidores en pista, los dos mejores tiempos de la semifinal. Azukan Belu pasando ahora mismo por la puerta número 7, perdón. Y Azuka va a marcar un tiempo de 95,56. Que es el mejor tiempo en meta. Exacto, a falta de confirmación de toque, sí, exactamente, un toque. En la puerta número 9, en el remonte. Por lo cual Oyer Díaz sigue liderando la categoría. Y vamos a ver cómo se desempeña Jon Vicente en esta última parte del recorrido, que está atravesando la puerta 16, perdón. Caída por esa pequeña cascada. Buen paso por la 18. Y el remonte a la última puerta, puerta número 21. Último sprint para Jan, que va a marcar un tiempo de 93,52. El mejor tiempo del día de hoy en la categoría junior. 93,52. Pero podemos observar que tiene toques, por lo cual a falta de confirmación tenemos en primera posición a Oyer Díaz, segundo Jon Vicente y en tercero Azukan Belu. Y en imagen ya tenemos los participantes de esta final senior masculina del C1, una final trascendental para los intereses de los palistas, ya que conlleva anotación dentro de ese selectivo olímpico. Los participantes de esta final, por orden inverso a su clasificación en la ronda de semifinales: Miguel Ángel Lorenzo del Penedo Teimporta, Aritz Asansa de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrak, Joan Sansa del Cadí Canoe Kayak, Borja González del Penedo Teimporta, Alex Segura del Atlético San Sebastián, Marc Vicente del Cadí Canoe Kayak, David Burgos del Deportivo Río Eresma, Luis Fernández Pereira del Club Deportivo Miño Sos Teixouos, Merkel Imaz del Club Atlético San Sebastián, y por último partirá Miquel Travé del Cadí Canoe Kayak. En esta parte del recorrido estamos atravesando la puerta número 12. para el primero de los participantes en esta final, Miguel Ángel Lorenzo del Penedo Teimporta. Mucha dificultad apoyando la mano sobre las piedras del lateral del canal. Ahora mismo podemos ver a Joan Sansa en las puertas 5-6. Y ahora llega a algunas puertas delicadas, como podemos observar aquí, metiendo la de bordé. Este 8 para nosotros, decir la maniobra hacer un 8 significa tener dos remontes a la par, donde hay que tener bastante delicadeza con los rulos, los palos. Creo que ha habido un ligero toque en la puerta número 18 para Miguel Ángel, para Aritz. Última puerta. Está Aritz terminando su recorrido, no nada contento con ello. De hecho, en meta suma 1.39 con algún toque más que habrá que sumarle. También está entrando en la parte final Sansa. Vamos a ver ese tiempo, 95, 96 para el crono, 97, 64 a falta de que le sumen o no las penalizaciones. Parece que está contento con la bajada que ha efectuado. Mientras tanto, vemos en imagen a Borja González del Penedo Teimporta en mitad de su recorrido, pasando la puerta 14, 15, enfilándose remonte en la puerta número 16. En la parte superior del recorrido acaba de salir Alex Segura del Atlético San Sebastián, pasando ya por la puerta 3, en la parte inferior de las pantallas, en esa pequeña, en la 19, 20 y 21. Es Sansa el que va a hacer ese sprint final ahora mismo para... Lleva un crono muy bueno, 88, 89, 90. Borja hace un tiempo de 91,44. 91,44, levanta el puño, está contento con su descenso, pendientes también de esos toques. Podemos observar a Alex Segura en esa parte de la mitad, que tiene una penalización en la puerta número 9. Hemos visto el toque perfectamente, ahí no ha habido ningún tipo de dudas. Pasando ahora mismo por la 13, camino de la 14. Dos escorzos buenos para evitar el toque con las puertas. Mientras tanto, Mar Vicente del Cadí Canoe Kayak, pasando ahora mismo por la puerta número 2 en la pantalla superior izquierda, en la grande, en la inferior derecha. Alex Segura. Vemos a Alex Segura enfilando esa catarata para las dos puertas finales, pasando por la 20, remontando la 21. Lleva una penalización de 3 puertas, por lo cual le sumaríamos 6 segundos al tiempo final de Alex Segura. 6 segundos a esos 90-70 y esos serían 96-78. En cuanto a tiempo es inmejorable. Lástima esos toques que ha tenido por el camino. Puerta número 10. Para el dorsal número 90, Mar Vicente del Cadí Canoe Kayak. Mientras que espera en la línea de salida David Burgos del Río Eresma. Dificultades para llegar a la puerta número 14 y pasar por la combinación 14-15 para Segura, para Mar Vicente, perdón. Y ya ha salido el palista del Río Eresma, David Burgoscano. Vamos a ver si consigue finalizar sin ningún problema Marc, aunque ha pasado por serias dificultades a mitad del recorrido. Esa última puerta de remonte apoyándose en la pared del canal para conseguir impulso para ese sprint final. Tiempo 90, 91, 91.30. De momento sin penalizaciones su tiempo para colocarse en primera posición a falta del resultado oficial. Oficiosamente Mar Vicente está en cabeza de la prueba. Mientras tanto, David Burgos pasando por la puerta número 13, camino de la 14-15. Una puerta muy bonita de ver visualmente porque hay un doble escorzo con el cuerpo y en la parte superior pasando por la puerta número 2, Luis Fernández del Club Deportivo Miños Os Teixouos. Podemos observar a Luis que acaba de hacer un pequeño toque en la puerta 4 y en la puerta 6 también. Sí, lleva dos toques casi consecutivos en esta primera parte del recorrido, mientras en la ventanita pequeña vemos el sprint final que está llevando a cabo el dorsal 88 David Burgos para un tiempo final de 93,90. Con dos penalizaciones, por lo cual actualmente le posiciona en la posición número 4. Es cuarto en esta provisional. A la espera estamos del paso de Luis del Gallego por las puertas 14, 15, las últimas 6 puertas de este recorrido. Luis lleva dos penalizaciones, en la puerta 4, como bien hemos dicho antes, y en la puerta 6. A ver cómo encara estas últimas puertas para este selectivo nacional olímpico. Y mientras que Luis está finalizando, está pasando ahora mismo por la puerta número 21, veremos el tiempo que marca, ya está en recorrido Merkel Imaz del Atlético San Sebastián, pasando por la puerta número 6 en estos instantes. Luis parando el tiempo en 90-98, disgustado porque sabe que ha tocado en dos puertas y eso le lleva a ocupar la tercera posición oficiosa. No está muy contento Luis. Aquí tenemos a Merkel Imaz en las últimas, en las puertas de la mitad, que por ahora no llevan ninguna penalización. Después de Merkel Imaz, el siguiente en bajar es Miquel Travé, uno de los favoritos. Sí, un Miquel Travé que ha efectuado un descenso en semifinales esta mañana sencillamente extraordinario, no así en el K1. Merkel Imaz lleva una bajada espectacular. Esta temporada ha sentado cabeza y como podemos ver sus tiempos son para apuntarlos. Pasando por esa puerta 20, última puerta, remonte número 21, sprint final. Ojo que lleva un tiempazo, 87, 88... 90,19. Mejor tiempo de la competición. Aquí tenemos a Miquel Travé haciendo esa cruzada a la puerta 10, sin penalizaciones, deslizando por encima del agua. Ojo que no lo va a tener nada fácil Travé para conseguir su segunda victoria en el día de hoy. Ya ganó en la semi, vamos a ver en esta final, porque tiene que superar un 90,19 de Merkel Imaz. Espectacular la bajada que ha hecho Merkel. Vamos a ver Miquel Travé con esas últimas paladas en las puertas definitivas finales, pasando por la puerta número 18 en estos momentos, bajada 19, 20, remonte a la 21. Creo que lleva un tiempazo si no se atasca Miquel Travé, como no, no nos deja de sorprender con un tiempo de 86-75. Impresionante, espectacular la bajada de Travé, local del Cadí Canoe Kayak. 86-75. Con esta posición se coloca líder indiscutible en la prueba. Ganó la prueba primera del selectivo en semifinales. Con esto consigue el oro, con este tiempo, a falta de que sea oficial. Consigue el oro en esta segunda Copa de España de Slalom Olímpico en su primer día de competición y suma 2 ceros, que es de lo que se trata, suma su segundo cero de los 4 que quiere conseguir, aunque yo creo que sumando 3 ya estaría metido en el equipo olímpico. Pero tengo que hacer un pequeño apunte a Edu, es que Miquel Travé el año pasado hizo una temporada magistral y por sus medallas en la temporada pasada que le hacen conseguir dos ceros este año, por lo cual Miquel Travé ya tendría esos 4 ceros y habría que asegurar alguna manga más, pero podríamos decir que Miquel Travé sea la representación española del C1 masculino. Sí, porque tiene la medalla de plata que consiguió en Cracovia en el Campeonato de Europa, en los Juegos Europeos de Cracovia del pasado verano en C1, Esa medalla de plata ya le vale un cero más, y aparte tiene otras dos finales en las Copas del Mundo del pasado año, pero hay que confirmarlo todo oficiosamente. Rarísimo sería que Miquel Travé no fuera el nombre que hay que colocar en su barco para estar en París. Pero bueno, de momento lo que es seguro es que es la medalla de oro en el día de hoy en esta segunda Copa de España en su día 1, ganando la ronda de semifinales, ganando la final. Son dos ceros más a sumar a su casillero de selectivo olímpico. Mientras tanto, en competición, esto no para, Olatz. Estamos ya en la final junior femenina del K1. Ese retraso que hemos acumulado debido a esa reparación en la célula fotoeléctrica nos lleva a ir a toda velocidad de una categoría a otra. En este caso, dorsal número 117, que es Diana Planes del Cadí Canoe Kayak, la segunda de las palistas en esta final. Sara Inés del Montaña y Piragüismo Quixós, junto a Noa Díez también del mismo club, Ainara Sansa, Jara Guerrero del Atlético San Sebastián, Yana Belmonte de la Asociación Esportiva Payars, Ainara Goicoechea del Club Atlético San Sebastián, Ana Simona del Club Cadí Canoe Kayak y ahí se asegura del Atlético San Sebastián. Son las 10 participantes en esta final femenina del K1. Estamos a la espera de esa confirmación oficial del resultado de los chicos, que si no cambia va a ser la mencionada, y estamos a la espera de la confirmación oficial de las chicas. Pero podemos decir que Miquel Travé se posiciona en primer lugar con un tiempo de 86,75, el segundo lugar Marque Limaz y en tercer lugar Mar Vicente del Cadí Canoe Kayak. Increíble la bajada que ha hecho Miquel Travé después de haber visto a Marque Limaz haciéndolo bestial sobre el agua, y ha llegado Travé para demostrar su poderío, que es el sitio donde entrena, que es el sitio donde vive, el sitio donde ha nacido, que es el sitio donde casi, ha nacido, casi en el agua. Sí, que ha nacido casi en el agua. No nos extraña tampoco estos resultados. Vemos en imagen en la parte inferior de la pantalla, terminando su recorrido, la palista con el dorsal número 98, Sara Inés Varela del Club de Montaña y Piragüismo Quixós. Por detrás está su compañera de club, Noa Díaz. Vamos a ver en qué tiempo lo ha parado, 161,05. Evidentemente esto es categoría junior, los tiempos nada tienen que ver. Aparte esto es el kayak, no es la canoa. Y en la parte superior podemos ver a Ainara Azanza de Santiago Tarrak. Por ahora con una bajada bastante buena, sin penalización. Bueno, con una penalización en la puerta número 2. Es la quinta de las participantes en estas finales, que son 10 los contendientes de cada una de las mismas. Saliendo por la parte, en la ventana grande, ella es Jara Guerrero del Atlético San Sebastián, la sexta, la dorsal número 115, Ainara sprintando línea de meta, 100 segundos lleva ya, lo parará en 102,63. Ainara Azanza marca un tiempo de 106,64. Debido a las penalizaciones, el cronometraje oficial. Tenemos a Jara Guerrero saliendo de ese remonte y encarando esas puertas 11-12. En la casilla superior podemos ver a Yana Belmonte del Club de Sort, Asociación Esportiva Payars. Y terminando su recorrido, ahora mismo puerta 16, 17 para ella es Jara Guerrero. El tiempo a batir ahora mismo es de Yana Planes de 106. A ver si Jara Guerrero va a ser capaz de mejorar ese tiempo. Acaba de tocar la puerta número 20. Se queda un poco atascada en la última del recorrido. Lleva ya 110 segundos más las penalizaciones. Aquí no va a conseguir superar. y por detrás tenemos a Yana Belmonte. Y ahora en la casilla superior tenemos a Ainara Goicoechea, participante del equipo junior el año pasado. La ventanita inferior, puerta 16, 17 ahora mismo, está pasando Hanna Belmonte. Vamos a ver cómo consigue finalizar la prueba. A punto ha estado de volcar su embarcación. Pasa por detrás la puerta 20. Remonte de la 21. Apoyándose en las piedras. Sprint 109. 111,26. Bueno, qué cansancio, qué caras de agotamiento traen los y las competidoras en esta parte final del recorrido aquí en el Parque Olímpic del Segre, en la Seu d'Urgell, en esta segunda cita de la temporada con el Slalom Olímpico Nacional, este primer día, que además es la primera de las jornadas del selectivo olímpico para los equipos nacionales de los Juegos Olímpicos de París, de los Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo y los equipos Junior y Sub-23. Puerta número 20 para la dorsal número 118, Ainara Goicoechea. Toque en la puerta número 20. Sprint final. Tiempo parece que en segundos es bueno porque son 102,30. A lo que sumar toques. No parece estar muy contenta, muy satisfecha. Mientras que vemos en imagen a Ana Simona llegando a la puerta 13, pero podemos observar en los resultados que tiene un 50 en la puerta número 5. Eso habrá que revisarlo seguro por parte de los responsables de equipo y los jueces, pero se ha saltado una de las puertas, eso significa que está alejada de los puestos de cabeza. Sin embargo, pasando por la puerta 18, ahora mismo la 19... Oh, se ha quedado ahí demasiado contra la corriente. A ver cómo llega. Pasa la 20. Remonte de la 21. Y en la parte superior podemos observar a una de las favoritas de la categoría, a Isa Segura, con toque en la puerta 9. También participante del equipo nacional. La del Club Atlético San Sebastián realizó el mejor tiempo en las semifinales. Ahora mismo está pasando por la puerta número 13. Camino de esa enlazada 14-15. Por ahora lleva una bajada limpia, sin toques. Y en la parte superior podemos ver ya que hacemos salto a otra categoría, que es el K1 Mujer Senior, con Malen Gutiérrez. Sí, como decíamos, esto no para mientras están terminando en la parte inferior, en la pantalla pequeña de sus imágenes. La última de las competidoras en la categoría Junior C1. ¡Guau! Menuda pasada se ha metido y tendrá que remontar muchos metros para conseguir hacer la puerta número 21. Ha perdido todas sus opciones de conseguir la victoria, parando el tiempo al final en 107,83. Una lástima porque se ha ido muy largo. Y ya en competición la final senior de mujeres en K1, donde Malen Gutiérrez, Elder de Santos, Nora López, Clara González, Carla Carrillo, Maite Odriozola, Leire Goñi, Laia Sorribes, Mónica Doria Vilarrubla y Maialen Chourraut son las 10 mujeres que van a disputar el oro en esta Copa de España, aunque no sabemos con seguridad si van a salir todas ellas, ya que no es una competición que les vaya a sumar puntos para la clasificación olímpica. De hecho, antes hablábamos con uno de los finalistas en la categoría masculina, el que fue olímpico en Tokio, David Llorente, y nos decía que no sabía si iba a salir o no. Entonces, habrá que ver si salen todas las que están en esta final. De momento, Malen Gutiérrez ha parado el crono en 105,81. Y en imagen ya tenemos a la segunda de las participantes, Elder de Santos, del Atlético San Sebastián. Y Nora López en la parte superior, pasando esa puerta 3 marcha atrás. También del Atlético San Sebastián. Últimos metros para Eider. Puerta 21. Remonte y sprint hacia línea de meta. De momento va a pasar de los... Uy, se ha quedado ahí muy atascada, ¿eh? Sí. Ha tenido muchos problemas para pasar. Al final encima con un toque. Las fuerzas hacen ya... La falta de fuerzas hacen acto de presencia. El tiempo en meta es de 112,70, lejos del 105 marcado por Maialen. Y vamos a ver cómo encara estas últimas 8 puertas Nora, que está ya a punto de encarar la 16. Lleva una bajada bastante buena, donde a ver si será capaz de mejorar ese tiempo de Maialen Gutiérrez. Después tenemos también bajando por la puerta número 6 a Clara González, todas ellas de la categoría sub-23. Tenemos a Nora saliendo de la puerta 21, encarando ese sprint final que va a tener un tiempo de 101,06. Se posiciona el líder de la categoría por ahora. Es el mejor tiempo hasta el momento en meta. ¿Tenía penalizaciones Nora? No, no tenía penalizaciones. Pues a falta de que luego nos lo confirmen los jueces de manera oficial, se pone en primera posición, mientras que en la parte, en la ventanita pequeña de sus imágenes, vemos a la palista Clara González del Club de Piragüismo de Calasparra. Y en la parte superior izquierda, la ventana grande, está la palista del Cadí Canoe Kayak, Carla Carrillo. Últimos metros para la del Club Murciano de Calasparra, entrando a esa puerta número 21 que ha tenido muchos problemas para superar las dos últimas palistas. Ojo que va a hacer un buen tiempo también, 101,82, segunda. Segunda posición para Clara González. Y con una penalización en la puerta número 9. Total serían 103,82. De todos modos, pese a esa penalización, se pondría en segundo lugar. Mientras que en imagen tenemos a la palista del Cadí Canoe Kayak, Carla Carrillo. Pasando por la puerta número 15, a punto de llegar a la 16 en la... ventana grande de la imagen, pasando por la puerta número 4. Ella es Maite Odriozola del Atlético San Sebastián, tomando la puerta número 6 en estos momentos, de momento sin penalización aparente. Hola. Y ojo que está, se deja llevar, se ha saltado la última puerta. Una lástima para ella. Para Carla Carrillo, se echa la mano a la cara, una lástima, porque ha salido muy larga de la puerta 20, le ha sido imposible remontar hasta la 21, sin opciones en esta final femenina del K1 Senior. En la imagen grande recién sale por los portillones de salida, puerta 1, puerta 2 ya para ella, enfilando la puerta número 3, ella es Leire Goñi del Atlético San Sebastián, mientras que su compañera en la ventana inferior derecha está atravesando ahora mismo la puerta número 18, la que le lleva camino de esa pequeña bajada 19-20 y a la puerta 21, que últimamente le está causando muchos problemas a las competidoras en estas finales de la Copa de España. Parece que va a enfilar un buen tiempo. 101 segundos con 92 décimas. Le posiciona en segundo lugar detrás de Nora López. 101 con 92. Y aquí podemos observar a Leire Goñi en la puerta número 13, que tiene pequeños problemas para llegar a la 14. Y en la parte superior tenemos a Laia Sorribes haciendo una marcha atrás bastante ejemplar. Vamos a ver cómo sale Laia, porque estaba muy disgustada. Ha tocado ahí en la puerta número 5, parece. Decíamos que Laia estaba muy disgustada después de esa semifinal, que no había conseguido encontrar su mejor palada para hacer un buen tiempo. Y ahora mismo acabamos de ver el tiempo de Leire Goñi de 92,97. ¡Wow! Un tiempo muy, muy bueno. 92,97 para Leire. Un tiempazo. Vamos a ver si Laia Sorribes, la del Mig Segre, consigue superar ese registro. Y acaba de salir Mónica Doria Vilarrubla. Está pasando ahora mismo puerta número 2. Puerta 3 para ella la hace a la inversa. Remontada a la puerta 4. En la parte inferior de sus imágenes, pasando por la puerta número 20, está Laia Sorribes. Encara la puerta 21. Sprint final. Ojo que va a hacer el mejor tiempo. 88, 89, 95. Tiempazo. Tiempazo que ha hecho sin penalizaciones. Con una penalización. El tiempo a batir ahora mismo es de 91,95 de Laia Sorribes. Eso es, 91,95 es la marca a batir para conseguir la medalla de oro en esta Copa de España. Recordemos que este descenso del K1, esta final del K1 femenino, no contabiliza para el selectivo olímpico. Y por lo que parece, Maialen no sale en esta ronda final. Prefiere ahorrar fuerzas para las pruebas de mañana, donde sí que semifinales y final serán definitivas a la hora de contabilizar esos puntos. Y vemos a la andorrana ahora mismo terminando su recorrido. Va a hacer un tiempo también muy bueno, 88, 89, 90 para el crono, 90, 64. Primera posición para ella. Vamos a ver si tiene alguna penalización. No tiene ninguna penalización por ahora. Falta de confirmación. Se posiciona líder Mónica Doria del Cadí Canoe Kayak. Pues a falta de esa confirmación oficial, como decía Olatz Arregi, la ganadora de esta final de la segunda Copa de España de Slalom Olímpico en su primer día, en su primera jornada, es la andorrana del Cadí Canoe Kayak, Mónica Doria. Confirmado, como decíamos, que no sale Maialen, algo relativamente lógico, pensando en las competiciones de mañana. Y ya en competición, valga la redundancia y nunca mejor dicho, que la final masculina junior del K1. Tan solo quedan dos finales por disputarse, las masculinas del K1 junior y las senior del K1. En este caso recordamos los 10 participantes: Aniol Farràs del Nàutic Mig Segre, Magui Molles de la Asociación Esportiva Payars, Xabier Azpillaga del Club Atlético San Sebastián, Arnau Casafón del Cadí Canoe Kayak, Ian Puy de la Asociación Esportiva Payars. A continuación, 3 palistas del Cadí Canoe Kayak: Iker Eguillén, Jan López y Albert Ruz, Oyer Díaz de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrak, Jordi Sala del Nàutic Mig Segre, Valentín Varela del Club Piragüismo Penedo Teimporta. Es una final a 15 por lo que estamos viendo. Lauren Lacambez de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrak, Didac Foz de la Sociedad Esportiva Payars, Tizian Gabriel del Club Cadí Canoe Kayak y Jan Vicente del Cadí Canoe Kayak. En esta ocasión hay, al haber más de 30 participantes en las semifinales, las finales de esta competición se disputan los 15 mejores tiempos de semifinales. Por eso, tanto en la competición junior del K1 como en la competición senior del K1, son 15 los palistas que están disputando la prueba. Entró en meta el dorsal número 140, Aniol Farràs, con un tiempo de 103,44. en segunda posición. El segundo palista en bajar es el de la Asociación Esportiva Payars, Magui Moyes, que ya va por la puerta número 16, mientras que en la parte superior ya está Oyer pasando por la puerta número 3. Vamos a ver, estamos pendientes de los participantes de la final masculina senior del K1, donde es bastante probable que ni Pau Echaniz ni Miquel Travé, y vamos a ver si David Llorente salen o no salen. Muy disgustado el segundo participante de esta final masculina, Magui Moyes, con un tiempo de 97-67, que es un muy buen tiempo, pero ha sumado 60 puntos por haberse saltado una puerta y haber hecho 3 toques en los palos. En imagen tenemos al tercer participante de esta final del K1 masculino, Oyer Azpillaga, del Atlético San Sebastián, que ahora mismo lo vemos en la ventana inferior derecha, mientras que en la superior izquierda está Arnau Casafont, con toque en la puerta 3, subiendo por la puerta número 4, descenso hacia la puerta número 5. Como podemos observar, los juniors están teniendo algunos problemas. Al final este circuito, como bien hemos dicho, está pensado para un selectivo olímpico y la dificultad que supone para los juniors es bastante grande. Se nota, se nota mucho la diferencia, como es ultra exigente el circuito, y los más jóvenes hay algún momento, lo hemos visto antes también en las chicas junior, que lo pasan mal, sí, y llegan al final del recorrido sin completamente fuerzas, exhaustas. Sí, sí. Arnau Casafont, el dorsal número 156, haciendo las últimas puertas. En este caso está en la 21. Lo que decía ahora mismo Olatz, se le ve ya muy cansado a la hora de realizar las últimas paladas, aunque sabedor de que su tiempo no es bueno, sabedor de que ha cometido muchos fallos en las puertas, se ha dejado ir en los últimos metros. Mientras, en imagen, acudiendo a la puerta número 13, yendo a la puerta número 13, está Jan Puy. Que está en estos momentos finalizando su recorrido. Bajando esa pequeña cascada para él, a punto ha estado de hacer un esquimotaje sin querer, evidentemente, toque la puerta 21 para hacer ese sprint por la puerta número 22. Tiempo de 100 segundos, 30 décimas. Y ahora podemos observar al participante del Cadí en la puerta 14 y lleva una penalización de 50 segundos en la puerta número 2. Después tenemos a Jan López del Cadí Canoe Kayak encarando la puerta número 4. Y en la ventana inferior, terminando su recorrido, 93-68 para Iker Eguillén del Cadí Canoe Kayak. Atravesando la puerta número 13. Uy, qué dificultad, qué problemas están llevando los juniors. Se nota muchísimo. Puerta 14 para Jan López. Y en la parte superior está Albert Ruff haciendo la puerta 3, pasando hacia la puerta número 4. Mientras vemos cómo pasa por el último tramo del recorrido, puerta número 21 para el dorsal número 182, Oyer Díaz Echeveste, de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrat, para el crono en 96.37. Jan marca el mejor tiempo ahora mismo, de 98.37. Y en la puerta 13 en estos momentos está Albert Ruz, también local del Cadí Canoe Kayak, que a punto de comenzar su salida, el palista de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrak, Oyer Díaz Echeveste. Hay muchos participantes en esta categoría que ya nos suenan porque también han competido en la categoría de canoa. Sí. En las categorías inferiores podemos observar que la participación en las dos categorías es más frecuente. Todavía no se especifican en una modalidad. Entra en meta contento Albert Ruff con su tiempo de 92.84. De hecho es un tiempo que, a falta de confirmación, tiene una penalización. Ese 92 va a pasar a ser 94 porque tiene un toque, primera posición. Y lo que, como decías, Olatz, muchos de esos participantes nos suenan por la canoa y muchos de estos participantes les está pasando factura el competir tan seguido. Apenas han pasado 20 minutos entre una ronda y otra y el cansancio ya se acumulan los músculos. Exacto, exacto. Es verdad que a la hora de las finales las dos categorías están bastante seguidas, pero ¿Hay alguna manera de hacer para que el cuerpo pueda conseguir meterse en una final y a continuación otra tan seguida? Lo bueno que hay es poder descalentar bien, remar un poco después de cada categoría para que los músculos estén más relajados. Y como podemos observar, Oyer Díaz ha marcado un tiempo de 86.35. Es un tiempo bastante bueno, sin penalizaciones. Se pone en primera posición Oyer. Y Oyer, por ejemplo, en el día de hoy ya lleva 4 bajadas. 4 bajadas y todas las bajadas de nivel. Plan, conseguir hacer el mejor tiempo además en su último descenso habla del potencial de este palista. Últimos metros para Jordi Sala del Nàutic Mig Segre, que será el siguiente en entrar en línea de meta. Ahora mismo tocando en las puertas número 18, pasando por la tocando en la 16, ha pasado por la 17 y 18 sin toques, pero se deja ir porque se ha saltado la 20. Puerta número 19, no ha llegado a la 19. 20 y ha decidido dejarse llevar. Salto en la puerta 19, 20 y 21. En total van a ser 105 puntos. El siguiente es Valentín Varela del Club Náutico Penedo Teimporta, el club gallego, mientras que en la parte superior ya está el participante número 13 de esta final. Valentín Varela lleva una bajada bastante buena, sin penalizaciones. A ver cómo afronta este sprint antes de llegar al remonte. Decide hacer un remonte de pivot circular. Ha tocado. La salida no ha sido del todo buena, pero se recompone y sigue con todas sus fuerzas para las últimas puertas. 19, 20, última por la 21, no vemos ahora mismo su crono, ahora lo tenemos, 89, 90, pese al toque, 92,90, pero no le va a dar como para superar esos 96,32. Lauren Lacabane es el siguiente palista que está en imagen. en la imagen inferior derecha, mientras que en la superior tenemos a Didac Foz de la Asociación Esportiva Payars. Tan solo dos palistas para concluir esta prueba, esta final masculina junior del K1. Y aquí tenemos a Lauren llegando a esas últimas puertas, que hace la 20 en marcha adelante, remonte apoyándose en la pared, el último remonte para mejorar ese tiempo de su compañero, y hace un tiempo de 89.93. No está muy contento por lo que parece, a falta de confirmación de penalizaciones, se posiciona en segunda posición. Mientras en la imagen superior de la izquierda está el penúltimo participante, Tizian Gabriel Torras del Cadí Canoe Kayak. Tan solo uno más por salir y finalizará la final masculina del K1 Junior. Y vemos como el que está entrando en la parte final del recorrido, pasando por la puerta número 18. Didac acaba de hacer un remontazo 16, que a ver si va a ser capaz de mejorar el tiempo de Oyer. Encara su último sprint, teniendo un tiempo de 95.48. Y vemos a Tizian arriba. Encarando esas puertas del puente. Pasando por la puerta del remonte, por la puerta número 9, 10. Será el último de los participantes, parece, porque con él va a concluir esta final masculina del K1. Y ahí tenemos el tiempo de 92.65 de Tizian. Y el último participante podemos observar a Jan Vicente de la categoría Junior. Antes ha hecho una muy buena bajada, a ver si va a ser suficiente la que ha hecho antes para mejorar ese tiempo. Vemos un remonte bastante bueno de Jan, local del canal. Una penalización en la puerta número 17. Últimos metros para Jan, dorsal número 159, Jan Vicente del Cadí Canoe Kayak. Y para el crono en 90 segundos exactos. Con un toque en la puerta número 9, por lo cual, a falta de confirmación, el podium de la categoría K1 Junior hombre sería Oyer Díaz, Tizian y Valentín Varela. Y ya tenemos en imagen la final masculina del K1 Senior, los 15 mejores tiempos logrados en las semifinales: Mario Otero, Ferran Romero, Norberto Aguilera, Cándido Acuña, Aitor Iriondo, Javier Arruabarrena, Jaume Aguilera, Miquel Travé, Alex Góñiz, Miquel Farrán, Darío Cuesta, Manel Contreras, Manuel Ochoa, David Llorente y Pau Echaniz. Como decíamos, no está confirmado que todos ellos vayan a ser de la partida, ya que mañana sí que es el día importante, donde tanto la semifinal de esta Copa de España como la final, las dos son pruebas que van a contabilizar para el selectivo olímpico, donde sí que será importante conseguir esos ceros para buscar esa plaza para París 2024. Entró Mario en línea de meta, en mitad de recorrido está Ferran Romero del Cadí Canoe Kayak, y en la parte superior del recorrido Norberta Aguilera, también del Cadí Canoe Kayak, para empezar a palear esos primeros metros, esas primeras puertas en este canal de la Seu d'Urgell. Pasa por la puerta número 18, 19, 20, Ferran Romero. A punto de entrar por la puerta 21, ese remonte hacia el sprint final por la línea de meta, y vemos en la parte superior del recorrido, pasando las primeras puertas, a Norbert Aguilera. Y para que nos hagamos una idea, en las semifinales los K1 hombres, especialmente Pau Echaniz, ha hecho un tiempo de 80,24. Estamos hablando de 80,24 y los tiempos de las mangas de los juniors, el que ha ganado... 86,34, Oyer Díaz... Exacto, son 6 segundos menos. Bueno, también es cierto que Pau ha hecho una bajada impoluta, impresionante. Pasando por la puerta final, ese dorsal número 188, Norberta Aguilera, 92,53, el tiempo en meta para él, mientras que tenemos a Cándido por mitad de recorrido, a Cándido Acuña, seguido de Aitor Iriondo. Lleva una bajada bastante buena, sin penalizaciones. Y aquí en la parte inferior de su pantalla vemos al palista del Mondariz Balneario. Ahí lo tenemos entrando en línea de meta, un tiempo de 86,85. Con una penalización en la puerta número 18. Buena bajada, buen tiempo para él, pero no va a ser suficiente como para llevarse la prueba. En la parte de arriba está Aitor Iriondo. Ahora vienen dos participantes del club Santiago Tarrak, Aitor Iriondo y Javi Arruabarrena. El cual arriesga bastante, Aitor, haciendo un remonte circular, quiere ganar esta final de K1 hombre. Buen paso por la última de las puertas en este recorrido para el tiempo 82,52, tiempazo. Pero a falta de confirmación podemos observar que tiene un 50 en la puerta número 12. Trascendente ese dato, ya que se ha saltado una de las puertas, de ahí puede venir ese gran tiempo. Tenemos en la ventana superior a Jaume Aguilera Capdevila del Cadí Canoe Kayak, y el siguiente en bajar a continuación de él debería de ser Miquel Travé, que no baja. Antes hemos dicho que había participantes que podían hacer 4 bajadas en un día, y Miquel Travé es uno de ellos, por lo que ha optado por no bajar esta final y reservarse para los siguientes días del selectivo nacional. Recordemos que mañana será un día donde el kayak contabilice tanto semifinal como final para ese selectivo, mientras tanto que la canoa solo contará la semifinal. Entrando en meta acaba de entrar Xabier Arruabarrena con un tiempo de 86,07, mientras que en pista tenemos a Alex Goñi. Tenemos al del Atlético San Sebastián. Perdón, Jaume Aguilera del Cadí Canoe Kayak, con un toque en la puerta número 10. Ahí lo tenemos en esa mitad de recorrido haciendo esta pequeña decalé donde podemos observar que hay que andar muy muy delicado. Encara la última puerta y va a hacer un tiempo de 87,81 que le posiciona en segundo lugar. Buen tiempo para él. Ahora mismo tenemos liderando a Javi Arbabarena con un 86,07. Y tenemos a Alex Goñi del Atlético San Sebastián en esa no. Ahora hay que esperar ese minuto de descanso que tenemos de Miquel Travé. Y en unos instantes veremos a Alex Goñi tomar salida. Eso es, nos había despistado la ausencia de Miquel, hace que el minuto de espera haya que hacerlo. Por lo tanto, ese ligero parón entre uno y otro cuando ya acaba de entrar en juego en esta final Alex Goñi, el del Atlético San Sebastián, con ese dorsal, ese peto número 214, haciendo un toque en la puerta número 4, acaba de atravesar ahora mismo el puente, llega a la 13, está en previsión de hacer esa 14-15 para enfilar esas últimas puertas con remonte en esta número 16. Podemos observar que los jueces han decidido ponerle 50 en el remonte 9. Ha ajustado mucho y ahora vemos que tiene bastante retraso en esas dos últimas puertas. Y hay toque en la 20 además, salida para la 21. Así que hoy la bajada de Alex Goñi no va a ser la que él buscaba. No. El siguiente en la pista es dorsal número 211, Miquel Farran del Nàutic Mig Segre. Palista de Pons, pero ahora mismo reside en la Seu d'Urgell, así que nos puede sorprender con el tiempo. Vive y entrena aquí, así que vamos a ver cuál es su desempeño sobre las aguas de este canal olímpico en Barcelona 92. Puertas 11, 12, 13 para él ahora mismo en estos momentos. Pasando ahora para el remonte de las de color rojo, que son las que se remontan, las que se hacen contracorriente, las verdes son a favor de la corriente. Pasando por la puerta número 19, 20 para él. Últimos metros para Miquel. Que lleva una penalización en la puerta número 9 y hace un tiempo de 86,99. Con esos 2 segundos de penalización, 88,99. Que le colocan en tercera posición. Correcto, le colocan en la tercera posición. Y tenemos ahora mismo a Darío Cuesta del Club Deportivo Río Eresma. Sí, el mismo club que David Llorente. Lleva una bajada sin penalizaciones, llega a las últimas puertas, decide hacer un remonte circular, donde quiere sacar segundos. Decide hacer las 20 marcha adelante, se apoya en la pared y afronta el último sprint final, donde va a marcar un tiempo de 84,68. Bueno, buen tiempo para él, está bastante contento yo creo, vista su cara en línea de meta, parece que se muestra satisfecho con esa bajada realizada, ese Ese minuto y 24 segundos que ha tardado desde la salida hasta la puerta número, hasta la entrada en meta posterior a la puerta número 21. Tan solo quedan 4 participantes por completar la prueba: Manel Contreras, Manuel Ochoa, David Llorente y Pau Echaniz. Sigue siendo el mejor tiempo el de Javi Arruabarrena con un 86.07. Y aquí tenemos a Contreras, a Manel en el último sprint, y creo que va a mejorar este tiempo con un 81.48. A falta de toques, se convierte en el mejor tiempo en meta, el segundo mejor tiempo de la jornada, después del realizado por Pau Echaniz en la semifinal, y esos 80 segundos. El siguiente en entrar en meta será Manu Ochoa, un especialista del kayak cross. Exacto. Ya estuvo en Londres en los campeonatos del mundo del pasado mes de septiembre compitiendo en esta disciplina olímpica, recordamos, en París. Pues ahí está el palista pasando por el remonte de la puerta número 16. De momento parece que va sin toques. Acaba de hacer un remontazo Manu Ochoa. Ahí ha ganado algo más de décimas, yo creo que casi hasta segundos en esa buena remontada. Ahora está en la 21, que también ha salido bien de ella. Sprint final para él. Vamos a ver ese tiempo donde para el cronómetro, 86.53, con un toque en la puerta número 13. Y se posiciona en cuarta posición. Hemos visto un remonte increíble en la puerta 16, pero no ha sido suficiente para Manu, para liderar esta bajada. Por lo cual, tenemos que decir que ni David Llorente ni Pau Echaniz van a tomar salida en esta final. Es decir, finaliza la competición en esta jornada de hoy. El campeón de esta segunda Copa de España de Slalom Olímpico en su primer día en la categoría K1 Senior va a ser Manuel Contreras, del Club Cadí Canoe Kayak, con un tiempo de 83.48 y una penalización de 2 segundos por un toque. Y de este modo Olatz finaliza la competición en este primer día aquí en la Seu d'Urgell. Un día apasionante, un día donde hemos vivido emociones fuertes, donde a primera hora de la mañana se podía cortar la tensión con un cuchillo casi, porque todo el mundo estaba nervioso. Es el primer día, todo el mundo lo quería hacer bien. Vamos a ver qué sucede en la jornada de mañana y en la jornada del domingo en el Kayak Cross. Pero de momento tenemos 2 victorias parciales, por decirlo de algún modo, en la categoría masculina senior de la canoa para Miquel Travé, y 2 victorias femeninas también en la categoría de la canoa para Nuria Vilarrubla, mientras que en kayak Pau Echaniz se ha llevado una victoria y otra ha sido para Maialen Chourraut. Así que de momento desde aquí, desde la Seu d'Urgell, ha sido todo. Muchas gracias, Olatz, por compartir esta tarde con nosotros. Mañana te invito a que, desgraciadamente por esa lesión en el hombro, pases aquí con nosotros y nos sigas ilustrando con tus buenos comentarios técnicos. Despedir desde aquí. Ojalá tengamos otro día meteorológicamente hablando igual que el de hoy. Buen tiempo, buena temperatura, no ha llovido, ha salido un poquito el sol, apenas han caído 4 gotas. Así que los emplazamos a todos y a todas ustedes hasta mañana. Segunda jornada de esta segunda Copa de España de Slalom Olímpico aquí en la Seu d'Urgell, a partir también de las 3 de la tarde para vivir las finales. Que pasen un buen día, muy buenas tardes a todos y gracias por habernos atendido.